Buenos días, Sir. I am Ian. Encantado. Jan. Yo Fermín, maestro del pueblo. Fermín, encantado, Fermín. The Pope. Sí. El alcalde consiguió que el Papa viniera a visitar a los jóvenes de este pueblo. Luego nos reuniremos con él. ¿Con el Papa? No, el alcalde. Ajá. Le voy a contar para qué ha venido. El frontón que tenemos lo ampliamos el año pasado. Pero las mediciones datan de hace 35 años. Y es necesario actualizarlas y ponerles tecnología. Entiendo, ok. Explico procedimiento. Esta noche, a las 00 horas, se cierra el plazo. Es necesario, imprescindible, rellenar este documento con la nueva medición. Esto servirá para certificar que el frontón de Leiraga es... Jan. La Raga. Oh, excuse me. Leiraga es segundo frontón más grande del mundo tras Miami, of course. No perdamos más el tiempo. Le acompaño al hotel para que descanse. Hi, Marie. I am very tired. Oh. Okay. El té de las cinco, Jan. For God's sake. Sorry. Oh, lo siento, Fermín, me quedé dormido. En media hora en las escaleras de la iglesia. Al salir, okay, a mano izquierda. Ok, thank you very much. Thank you. Gracias, Fermín. Buen día, muy bien. Muy bien. ¿Vamos al frontón al final? No. Vamos a ver la iglesia. Esta es una de las mejores obras arquitectónicas del Renacimiento navarro. Estupendo. ¿Qué está tu marido? Buenas, Fermín. Voy con prisa. Este es el órgano que le decía. Barroco romántico. De uno de nuestros ilustres vecinos, Diego Gómez. Es precioso, es enorme. ¿No han pensado presentarlo al Guinness? San Michael Arcángel de Leiraga. San Miguel Arcángel de La Raga. Dios mío, La Raga, ok, La Raga. ¿Cuándo vamos a ver al alcalde? Sí, enseguida, estará el Benilla. Es grandioso. Gaudete, Jesús está, es María Virgina, Gaudete. Soy Jesús, alcalde y cura de este pueblo. Ian. Ahora vamos a merendar. Hasta las 9 no terminan los partidos de pelota. Jesús, ¿cómo va lo de la licencia de obras? Julia, no es el momento. Lo hemos hablado esta tarde en la iglesia. Mira, Jesús, que llevas toda la semana sin cogerme el teléfono. Tranquila, Julia. He estado gestionando todo este tema del récord Guinness. Genial, pero tengo que comenzar ya las obras. Observa, esto nunca falla. Ahora que no me escuchan en el Reino Unido, tengo que reconocer que la tecnología alemana es exacta, muy fiable. Es por mi padre. Él es mi mentor. Por él llevo desde muy joven trabajando en este peculiar mundo. Siempre va conmigo.
Esos son valores. Soy el arquitecto del pueblo. Cuando era un chaval, perdí a mi padre y saqué el título por correspondencia. Acércate al frontón a ver si han terminado los partidos. Vale. Sobre una superficie blanca, este vino está limpito, color rojo que cota. Las lágrimas están cayendo lentamente, que a veces se está limpiando mi sangre. Y su grabación. Ya, cuidado que este vino tiene mucho alcohol. Alcohol, alcohol. Brindemos. Por la rega. ¿No? Por la rega. Este tío no llega bien a las 12. Menuda hostia, Sada. Sí, sí, alcohol, alcohol. Nada. Habrá que avisar a alguien, ¿no? No, no podemos hacer eso. Pero se puede morir. No quiero un muerto en casa. Llévalo a urgencias. He dicho que no. No hay tiempo y nos jugamos mucho. Pues aquí no se queda. Entiendo. Me vas a dar la licencia de obra. Y no voy a contar nada. ¿Qué ha pasado aquí? Llamar al médico. ¡Que no! Pues a la ambulancia, a la Cruz Roja, al Ejército de Salvación, a lo que haga falta. Julia, por favor, trae la carretilla de obra. Este no se queda en casa. Esta semana no pasa. ¡Qué genio! ¡Ayúdame, maestro! Vamos rápido, no hay tiempo que perder. Podemos hacer alguna vez las cosas bien. Manos a la obra. Vete, dale, de eso nada. Esto lo hacemos nosotros. ¿Qué? ¿También aprendiste inglés por correspondencia? ¿Estamos de coña o qué? Que esto es para hoy. ¿60, 61, 63? ¿Cómo? Medición exacta. Metro arriba, metro abajo. Buen trabajo, Ian. Buen trabajo. Ve despertándole. ¡Vamos, coño! Estos ingleses no saben beber. ¿Pero qué haces? Vamos, Fermín, ¿no lo ves? Ayúdame a levantarlo. Perfecto. Revísalo, Fermín. Bueno, pequeñeces. No hay tiempo para eso.
¡Joder! Perdóname, señor, pero tengo que hacerlo. What is the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No hemos llegado a tiempo. Pero si aún queda una hora, son las 11 en la City. Yang, el señor está con nosotros. ¡Enviado! Padre. Y ahora, cuénteme, ¿qué ha sucedido aquí? Estoy muy orgulloso de otorgaros esta certificación que concede a la Raga el Guinness por el frontón más largo del mundo. Muchas gracias, Juan. Lo recibimos con orgullo y con la satisfacción de poder compartir este hito con todos los habitantes y vecinos de la Raga y con sus muchos visitantes. Esto es para ti, Jan. Mein Gott. Porque un metro ha sido el origen de todo este reconocimiento. Por tu esfuerzo y por tu buen hacer, muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva la Raga!